buenas noches. Damos inicio a una nueva entrega de opiniones. Agradecida de contar con su sintonía y, por supuesto, agradecida de Dios por el privilegio de compartir con ustedes cada semana. Conversamos hoy en un programa especial por el Día de los Padres con el destacado abogado y político Emmanuel Esquea Guerrero. Hablaremos sobre su historia de vida, sus incidencias en el plano jurídico y político y, por supuesto, complementaremos con nuestras informaciones de nuestros segmentos estelares. Queremos destacar hoy y felicitar a todos los padres dominicanos que residen en el país, a los que nos siguen desde diferentes partes del mundo a través de las redes sociales. Felicitaciones a aquellos padres que cumplen su rol con amor y responsabilidad. Iniciamos de inmediato esta entrega de opiniones con las globales. Iniciamos en China. El gobierno del gigante asiático acusó a Estados Unidos de ser la fuente de la mayoría de ciberataques del mundo. Pekín ha respondido de este modo a las acusaciones por parte de la OTAN, Estados Unidos y algunos de sus aliados sobre la presunta vinculación de China con el ciberataque global contra Microsoft, sufrido por 250.000 sistemas informáticos en todo el mundo. En otra información, Haití celebró una misa en la Catedral de Cap-Haïtien en honor del presidente Jovenel Moïse, pero la homilía se vio perturbada en varias ocasiones por personas que exigían que se haga justicia por el asesinato del mandatario perpetrado el pasado 7 de julio. Finalizamos en Norteamérica. Estados Unidos sancionó al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC de Cuba, Álvaro López Miera, y a una unidad militar de élite conocida popularmente como Avispas Negras. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció en un comunicado las sanciones que responsabilizan a esas autoridades de la represión de las protestas antigubernamentales que luchan por la libertad de Cuba. Estas han sido las principales noticias internacionales que son tendencias en el mundo. El Día del Padre comenzó a celebrarse en junio cada año luego de que, en 1909, una mujer decidiera hacer una dedicatoria a su padre. Ese hombre era el veterano de guerra Henry Jackson Smart, quien nació el 5 de ese mes. Luego, en 1966, fue oficializado por el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson, firmando una proclamación que declaraba el tercer domingo de cada junio Día del Padre en ese país. Modelo seguido por naciones como México y otros más de la región latinoamericana. Es así como surge esta celebración, que se realiza en República Dominicana el último domingo de julio, día de regocijo y reconciliación para las familias que regularmente se reúnen para celebrar ese emblemático momento. Durante esa festividad, es costumbre hacer regalos y preparar platos exquisitos para agradar a los agasajados. ¡Feliz Día de los Padres! Bueno, tenemos el honor de recibir con nosotros en opiniones al destacado abogado, político, Emmanuel Esquea Guerrero. De verdad que es un lujo recibirle en opiniones. Yo pienso que el tiempo de Dios es perfecto y esta entrevista así lo demuestra. Teníamos ya un tiempo tratando de coordinar agendas y qué bueno que se da en un día tan especial donde conmemoramos justamente el Día de los Padres. Bienvenido a Opiniones. Buenas noches. Buenas noches, Lenis. Buenas tardes y buenas noches, que atardeciendo ya, a los amigos televidentes. Yo quiero felicitar, al igual que tú lo hiciste hace un momento, a todos los padres, sobre todo a mi padre, que murió hace 58 años. Recordarlo, hoy es un día muy especial. Y mira, te voy a decir algo más. Hoy cumplo yo año. Felicidades. Gracias. Era una de las cosas que teníamos como sorpresa con algunas cosas que le vamos a presentar durante el desarrollo de la entrevista. Ah, caramba, pues mira, pues hoy cumplo 77 años. Pues muchas felicidades y qué bueno, qué dicha. Por eso decía que el tiempo de Dios es perfecto, que coincide esta entrevista con dos momentos tan especiales. Desearle que siga, que continúe cultivando éxitos en salud, con esa armonía familiar y sobre todo con felicidad. Doctor, mire, usted
se le conoce mucho por la parte política, por su trayectoria como un abogado destacado en diferentes ámbitos, por su paso por la administración pública en diferentes posiciones de mucha importancia. Pero no todos conocemos aspectos personales de su trayectoria de vida, de su familia. Y hoy queremos tratar un poco más esa parte a propósito de que conmemoramos el Día de los Padres, reitero. Y tengo la información y lo sé de primera fuente que usted es un papá ejemplar, un hijo muy presente, muy amoroso. Y queremos conocer un poco de esa parte. A usted se le destaca por su carácter, la honradez y esa impronta que ha sembrado. Y detrás de todo esto tiene que haber una historia y queremos conocer esa historia. Se le conoce como una persona que no se dobla. ¿Cómo o de dónde, cuáles sucesos en su vida usted entiende que han sido esos momentos particulares, los esenciales para forjar su carácter y su trayectoria de vida? Mira, si se pudiera decir que yo tengo algún tipo de comportamiento caracterizado por cierta dureza, si se quiere, cierta rectitud, sí. Eso tiene varias razones. La primera es que mi padre era militar. Mi padre fue miembro de la Marina de Guerra durante unos años y tenía esa vocación, esa formación militar de rectitud, de comportamiento correcto. Pero después yo me eduqué con los padres salesianos, que también en el colegio, desde los 9 años yo estuve en el colegio hasta que me gradué de bachiller. Y eso contribuyó mucho también a crear mi manera de ser. En esa época, los profesores, que eran mayoritariamente sacerdotes, eran personas también muy, muy exigentes. Y los estudiantes teníamos que ser muy obedientes. Hoy en día se critica mucho al profesor que llama la atención al estudiante o que lo reprime hasta con acciones físicas, materiales. En mi colegio no era así. En el colegio los padres daban un pecozón a cualquiera. Y si yo en mi casa decía que me dieron, me daban otra vez. O sea que era así. Toda esa manera de ser se va forjando porque uno es el producto de lo que vive, de lo que le enseñaron sus padres. A propósito de que usted habla de sus padres, tenemos una imagen que queremos presentarle. ¿Y de qué significa esa foto para usted? Mira, tú has venido, me has traído a una situación bastante difícil para mí, porque recordar a mi padre siempre es motivo de mucha emoción para mí. Pero bueno, mira, esa foto que está ahí, yo me recuerdo perfectamente ese día. Esa foto fue en la iglesia Santa Bárbara. Ese día mis padres, mis hermanas que están ahí, hicieron la primera comunión. Hay dos hermanas con uniforme, traje de primera comunión. Está mi hermano mayor Huáscar y estoy yo, que estamos con trajecito blanco. Eso fue en el año 1952. Está mi abuela en el medio y está mi hermanita más pequeña, que en ese momento... esa foto no fue en el 52. Sí, exactamente, sí. La que está en los brazos... El abrazo de mi abuela es una hermana más pequeña. Y ese día mis padres nos tomamos esa foto con ocasión de la primera comunión de mis dos hermanas. Sí, y esa es una foto muy apreciada por mí, que me trae muy buenos recuerdos. Sí. Qué bonito. Veo que... un núcleo familiar, una familia de 6. Usted contaba que su padre murió, a pesar de que ha pasado muchos años, siempre es una pérdida irreparable y mi solidaridad por ese momento. ¿Cómo marcó esta situación un joven, apenas yo tenía 18 años, sí, una madre con 6 hijos? Siete hijos. El más pequeño tenía 10 meses de nacido. Su padre murió en un accidente. En un accidente, sí. Qué pena. Sí. ¿Cómo era un sábado 22 de junio
a mediodía. Fue ¿Y usted estaba presente? Yo estaba cerca porque estaba lloviendo. Yo me quedé dentro del carro, yo estaba manejando. Y mi padre se bajó del carro a ir al barco. Yo estaba quizá a 200 metros, pero donde yo estaba no se veía el barco. Gracias. Y entonces mi padre bajó al barco, estaba lloviendo. Recuerdo que yo no me bajé porque él tenía un capote. En esa época se usaba una capa, que decían capote. Y él me dijo, me bajo. Y me dijo, no, bájate porque te vas a mojar, quédate aquí. Y yo me quedé. Por cierto, yo tenía un libro en la mano de sociología que estaba estudiando. Yo tenía examen esa semana en la universidad. Y así pasaron las cosas, lamentablemente. Bueno, tenemos algo en común. Mi abuelo, el padre de mi papá, murió en una condición similar. Igual en un barco, hubo un accidente y él salió lamentablemente lastimado y perdió su vida a raíz de este suceso. Doctor, ¿cómo se define? ¿Cómo se define Emmanuel Esquea Guerrero? Mira, yo me definiría como una persona sensata. Algunos piensan que yo soy extremista, que soy radical, pero no, yo creo que yo soy sensato. Yo trato de buscar siempre la objetividad. Y lo que pasa es que hay cosas que no admiten objetividad, complaciente. Algunos la objetividad es lo que me conviene. No, la objetividad es la verdad. Entonces, yo trato siempre de buscar la verdad. A veces la verdad no es lo que me conviene, pero esa es la verdad. Es la verdad. Entonces, yo en eso trato de ser objetivo. Trato de ser objetivo, sí. En una etapa de su vida, uno de sus sueños era ser sacerdote, ¿cierto? Sí. E incluso llegó a incursionar en un seminario. ¿Qué pasó allí o qué pasó en su vida en ese momento que le hizo cambiar de parecer? Y entonces, de manera quizás uno lo ve como contradictorio o raro, vamos a decir, se inclina entonces hacia la rama política. Mira, como yo te dije, yo estudié en un colegio de los salesianos. Yo soy un fervoroso salesiano. Yo en mi cartera tengo una imagen de San Juan Bosco, si quieres te la enseño. Entonces, yo me siento salesiano completamente. Y yo comencé a admirar la figura de Don Bosco y quise ser salesiano. Y a los 15 años, un día dije en mi casa que quería irme al aspirantado a Jarabacoa, que era donde estaba el aspirantado de los salesianos. Y recuerdo que no fue de mucho agrado de mis amigos que me conocían. Inclusive en el mismo colegio hubo resistencia. No, es que te conocemos, tú no tienes madera de sacerdote, tú eres otra cosa. Era muy inquieto. Yo insistí. Yo era un joven muy divertido. Yo velaba mucho, me enamoraba mucho. Y esas cosas no era como mi temperamento. Sin embargo, yo sí sentía que debía de hacerlo y lo hice. Luego de esta experiencia, tratando de descubrir en esa etapa de su vida cuál era su vocación, ¿qué le hizo entonces motivarse por la rama política? Mira, después que hice ese esfuerzo de ser sacerdote y no, me di cuenta que no era mi vocación, pero seguí en el colegio con los salesianos y todavía soy un salesiano fervoroso. Llegó el momento en que yo recuerdo, estaba en el tercer curso de bachillerato. En esa época uno tenía que decidirse entre el bachillerato de naturales o de matemáticas o de filosofía. Y mi padre me dijo, bueno, el año que viene tú vas al cuarto año ya, tú tienes que decidir qué tú vas a estudiar. Tú deberías ser médico. Mi hermano acaba de ingresar a la carrera de ingeniería y decía, tu hermano va a ser ingeniero y tú debías ser médico. Y, papá, a mí no me gusta, yo no quiero ir a la universidad. ¿Cómo? Me dijo, no. Entonces yo le dije, yo quiero ser marino como tú. Y yo, entonces me dijo, no, mi hijo, tú tienes que tener una carrera. La marina es una profesión bonita, pero uno vive lejos de la familia, etcétera, navegando todo el tiempo. Entonces tú tienes que hacer una carrera. Y yo dije, bueno,
Si yo voy a estudiar una carrera, entonces estudiaría derecho porque a mí me gusta la política. Estamos en el año 1960. No había matado a otro río todavía. Digo, política. ¿Dónde tú sacas eso? Digo, bueno, ese era un tabú hablar de política en esa época. Más en esos tiempos. Sí. Pero él no le dio mucho calor, ni yo tampoco le dio mucho calor a eso, pero cuando yo tuve que ingresar a la universidad, entonces yo hice el cuarto año de bachillerato en filosofía y letras. Ingresé a la universidad, a la carrera de Derecho. Entonces, poco tiempo después, meses después, murió mi padre. Wow. Entonces ya la cosa cambió completamente para mí. Claro, la perspectiva. ¿Y por qué el PRD entonces? Bueno, mira, esa es una historia muy particular. Yo ingresé a la universidad, yo iba a ingresar a la universidad, eso fue en octubre del 62, estaba la efervescencia política, Juan Bosch había llegado al país, y mi padre era de Samaná. Había un compadre de mi padre que después fue senador por Samaná, Sinesio Lalanes se llamaba, murió lamentablemente. Y entonces una noche, cuando él venía de Santo Domingo, iba a mi casa. Y una noche llegó a mi casa, ese sería en el mes de agosto del 62. ¿Por qué tengo esa fecha muy cierta? Porque mi hermano menor nació en septiembre del 62, el 10 de septiembre, y mi madre estaba embarazada. Entonces, Sinesio, el compadre de mi papá, me dice, ¿y qué tú has estudiado? Digo, bueno, yo estoy ingresando, ya me inscribí en la escuela de Derecho. Me dice, compadre, le dice a mi papá, que era compadre, ese va a ser político. Y entonces, dice, como decía Sinesio, que era un hombre muy, muy proactivo. Me dice, espérese un momento, agarró el teléfono de mi casa, ¿no? Y llamó por teléfono. Profesor, yo ya, profesor, yo salgo para allá. Le dice a mi papá, el profesor no está esperando en su casa. Y salió mi mamá, mi papá, el compadre Silencio y yo hacia la casa de Juan Bosch. Y desde ese entonces... Y cuando llegamos allá, Juan Bosch dijo, no, tú tienes que entrar a la juventud del PRD, háblate con Manny Ramírez, que es Manny Espinal. Manny Espinal, sí, que es el jefe de la juventud. Dile que yo te mandé allá, sí. Así que el lunes tú vas para allá. Y ahí... Entonces vino usted, el fragor de la política. Usted entra básicamente o prácticamente de la mano de Juan Bosch al PRD. Sí, porque entonces estábamos en las elecciones y recuerdo yo que yo, el día de las elecciones amanecí yo. En esa época se podía amanecer haciendo campaña y amanecí yo pegando afiches en las aceras. Wow, han pasado muchos años. ¿Sabes lo que hacíamos en esa época? Pintábamos los contenes. Con las insignias del partido. Sí, del PRD. Han pasado muchos años. Usted tiene una larga carrera política. ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción y su mayor decepción en el ámbito político? Bueno, mira, mi mayor satisfacción en el ámbito político fue cuando, de sorpresa, un día, eso fue en el mes de febrero del año 98, Juan Bosch, que en paz descanse, Peña Gómez, también que en paz descanse, estábamos en el Club San Carlos y anunció que iba a pedir una licencia del presidente del PRD. Y entonces dijo que quería que lo sustituyera yo. Yo estaba por allá en los bliches. Y eso causó emoción y conmoción en el partido. Pues yo, ¿de dónde salía yo? ¿De qué presidente del PRD? Si yo no tenía ningún cargo en el partido. Bueno, pues ahí caí yo como presidente del PRD. Recuerdo yo que a mí me extrañó porque Peña Gómez me había llamado a Cambita. Enfermo, y recuerdo que estaba acostado y me dijo, estoy pensando en ti para una función en el partido. Pero había su secretario del partido, secretario, claro. Vicepresidente, muchísimos cargos. Nunca imaginé yo que iba a ser que presidente del PRD. Pues esa fue realmente una gran emoción, una gran satisfacción, porque algo que yo no me esperaba. Y después de secciones he tenido muchas, muchas. ¿Cuál ha sido la más contundente de todas? Mira, yo te diría, debo decirte que a mí esas cosas no me han afectado para nada, pero ha habido momentos sí en que he sentido que he sido traicionado, he sido vendido, he sido
menospreciado, ¿sí? pero nada de eso para mí cuenta. Pero hubo muchos momentos difíciles para mí. Pero paradójicamente, los momentos más difíciles los pasé siendo presidente del PRD. Bueno, me imagino que por la misma, las mismas responsabilidades. Te voy a decir, que el momento, conlleva esta, te lo voy a decir, que esta. Quede para la historia. El momento más difícil para mí fue yo fui presidente del PRD. ¿Por qué? Hubo una misa en la catedral en memoria de Peña Gómez. Y cuando yo llegué, me sentaron atrás. Increíble. Yo era presidente del PRD y me sentaron atrás. Decían, pero usted tiene que sentarse atrás. Tranquilo. Cuando yo llegué, alguien me dijo, mire, su lugar está ahí atrás. Y yo dije, no hay problema. Y me sentí atrás. ¿Sabe por qué? Porque esas eran provocaciones para que yo reaccionara y evitara que el PRD llegara al poder. Y yo dije, no, a mí no lo van a provocar. Y el PRD llegó al poder. Y la historia está ahí. Está ahí. Bueno, tenemos que hacer una pausa. En breve continuamos con esta interesante conversación con el doctor Emmanuel Esquea. Ya volvemos. Gracias por seguir en Opiniones. Hablamos con el doctor Emmanuel Esquea Guerrero sobre su trayectoria, su vida. Y hoy justamente, que Día de los Padres, me gustaría que nos diga a viva voz cómo es la relación en su familia, cómo logra sacar ese espacio para dedicar tiempo de calidad dentro de tantas responsabilidades y cómo pondera la relación con sus hijos. Mira, yo tengo 5 hijos, felizmente. 2 mayores de un primer matrimonio y 3 hembras de un segundo matrimonio. Mi tercer matrimonio, ahora no tengo hijos. Pero mi esposa tiene hijas, yo tengo mis hijos. O sea que yo tuve un gran papá. Mi papá murió joven, tenía 42 años. Wow, súper joven. No tuve oportunidad de aprovecharlo, si se quiere, ¿verdad? Pero lo recuerdo siempre como un padre muy cariñoso. En mi casa somos 7 hermanos, 4 hembras y 3 varones. Y él era muy cariñoso con mis hermanas. Con nosotros los varones no era cariñoso, esa es la verdad, porque en esa época los papás no eran cariñosos. Yo te puedo decir que yo no me recuerdo que mi papá me diera un beso a mí. No se estilaba en esa época. No, había muchos tabúes con relación, sobre todo a la crianza de los varones. Sí, él mismo también tenía una forma de ser muy distante, pero muy cariñosa. Sí. Entonces yo he tratado de ser con mis hijos en la medida que lo posible. Pero mira, te puedo decir algo. La política, una de las consecuencias lamentables es que aleja mucho a los hombres, a los políticos de la familia. Y los hijos son los que pagan principalmente las consecuencias. ¿A usted no le gustaría que uno de sus hijos siga su trayectoria política? A ninguno de los dos varones les gusta la política. Y la hembra tampoco. No. Pero mira, te puedo decir, por ejemplo, de los momentos difíciles y que los hijos lo... a mí me tocó ser consultor jurídico del Poder Ejecutivo en un gobierno en el que el presidente Salvador Blanco era un hombre que iba hasta los domingos al palacio. O sea, eso era una esclavitud, eso era una cosa terrible. Los pocos días, por ejemplo, que yo tenía para salir con mi familia, yo iba al Club Náutico, por ejemplo. Cuando yo iba al Club Náutico, en esa época no había celulares. Ya me estaba el portero en la puerta, que el presidente que lo llame. Cuando yo llamaba para atrás, decía, ¿y dónde tú estás? Presidente, yo estoy aquí en Boca Chica. ¿Tú puedes venir un momentito? Tenía que devolverse. Dejar no a la tenía familia. Que hacerlo, pero claro. Tenía yo que un presidente. Hubo una situación similar. Sí, pero lo peor te lo puedo decir. Donde usted iba a Puerto Plata con su familia. Ese es el caso terrible. Yo me voy, yo era presidente del PRD. Me voy a Puerto Plata porque era un fin de semana largo, era el día de Duarte. Y me voy a Puerto Plata. Me fui con mi familia a Puerto Plata.
Y llegando a Puerto Plata, como a las 6 de la tarde, llego al hotel y me dicen que me están llamando por teléfono. Y llamo para atrás y me dicen que aquí hay una crisis por las elecciones de la Liga. La Liga, ¿no?, Municipal. Que habían ocupado la Liga. Yo digo, bueno, yo soy presidente del PRD, si hay una crisis yo tengo que estar ahí presente. Pues mi familia, mi esposa y mis hijas, que andaban conmigo, yo andaba manejando. Nos devolvimos como a las 7 de la noche, bajé yo de Puerto Plata a Santo Domingo, porque yo tenía que estar aquí al otro día por la mañana. Fue el gran tiroteo en la Liga. Recuerdo que estaba yo con Agripino ahí. Yo fui a buscar a Agripino. Y para que quizás interviniera. Por esas experiencias, sus hijos no tienen esa motivación por la política. Sí. ¿Usted es un papá consentidor, protector, apoyador o no, muy recto? No yo... yo te decía que yo trato de ser justo. Y la justicia es severa. Balance. La justicia es severa. Un papá recto. Sí, sí. No, vamos a ver eso. En este video, ¿qué piensan sus hijos de usted? ¿Qué le dicen o qué responden a esto? Veamos. Hoy es un día donde celebramos el doble. Feliz Día de los Padres, papi. Eres mi guía y protector y una persona a la cual admiro por su esfuerzo, determinación y honradez. Festejamos también tu cumpleaños. Que sea un año más de salud y causas por las cuales luchar juntos. Me has enseñado que la vida se disfruta a cada momento y que hay que estar listos en la parada del tren para las oportunidades. Gracias por tu apoyo y tu amor siempre. Te quiero mucho. Feliz Día de los Padres. Hola, pa. Contigo aprendí la importancia de un sentido firme de justicia, de utilizar mi voz en momentos donde tal vez pareciera que nadie me escucha y de recordar el pasado para crear un mejor futuro. Detiene del amor hacia el aprendizaje constante y el conocimiento y el deseo de seguir siempre firme. Hoy en tu cumpleaños, que coincide con el Día de los Padres, te celebro el doble y te deseo todo lo que el mundo puede ofrecerte. Gracias por ser una figura constante de fortaleza y firmeza y valentía. Y no sé qué más decirte, pero sabes que te quiero para siempre. Un besote. Wow. Esa es mi hija mayor, Ana Cristina. Sí. Vamos a ver entonces qué dice Cristian. Dad, en este día doblemente especial, quiero desearte un feliz cumpleaños y un feliz Día de los Padres. Quiero que sepas siempre lo increíblemente orgulloso que me siento de tu ejemplo y lo feliz que soy por tenerte. Te quiero. Ese es el nuevo regalo que tú me has hecho. Bueno, hasta a mí me han puesto a llorar, de verdad que muy emotivo. Y falta otro mensaje. También tenemos a su niña más pequeña. Veamos qué nos dice. Pero puede llorar, doctor. Sabe que las lágrimas son la expresión, sí, de lo que llevamos dentro, sí, de alegría, de felicidad. Y qué bueno que son de alegría. Escuchemos el próximo video. Desde pequeña, las personas que me rodean me han dicho que soy idéntica a ti. Aunque a mí me encantaban que me dijeran eso, porque para mí creaba un vínculo especial entre nosotros. Ha sido con el paso de los años que me he dado cuenta que es un título que me queda grande y que el ser un cuarto de la persona que eres tú para mí sería un honor. Te admiro por tu inteligencia, tu sentido de justicia, tu carácter fuerte pero justo, tu humildad y tu lealtad hacia la familia. Te admiro porque eres un hombre que no se cansa de luchar por lo que cree e inspira a los demás a hacer lo mismo. Verte ser es uno de los placeres de mi vida y poder aprender de ti es sin duda el mejor regalo que me ha dado la misma. Espero que cumplas 1,000,000 más y que esté ahí para poder celebrarlo todos los días contigo. Te quiero, papi. Ah, hermosísimo. Yo le dije que sabíamos que usted estaba hoy de cumpleaños y evidentemente también por el Día de los Padres. ¿Qué nos puede decir con una palabra? ¿Cómo describe estas expresiones de sus hijos? Que me doy cuenta al escucharla que coinciden todos en el sentido de justicia y fortaleza. Mira, ¿qué yo te diría? La gran pena de mi vida es que no he podido compartir todo el tiempo que yo he querido o que hubiera querido con mis hijos, porque por circunstancias de la vida he tenido etapas en que me he distanciado de ellos físicamente, pero espiritualmente siempre hemos estado muy, muy cerca. Ellos muy presentes en mí, yo tratando de estar presente en ellos.
nos identificamos mucho en ideales, en pensamientos. Y bueno, la vida es así, la vida es así. Pero te decía hace un momento que no le he hecho culpa a nadie, pues si hay un culpable he sido yo, pero la vida política es muy difícil. Una pregunta, y a propósito de que habla de la dificultad de la vida política, usted renunció del PRD. ¿Por qué renunció y por qué al renunciar no se sumó al PRM? Mira, tú sabes que la vida tiene sus etapas. Hay gente que se acostumbran a una situación, a una posición, a un ideal, y creen que solamente lo pueden realizar estando en un determinado lugar. Yo creo que no, yo creo que uno puede lograr aportar no solamente en el activismo político, sino también fuera del activismo político. Por ejemplo, yo no estoy en ningún partido político, pero no me he desligado de la política del país. Me preocupan los problemas del país, opino, tengo posiciones, a veces no le gusta a los demás, pero esa es mi opinión, mi criterio. Y entonces, yo creo que los años van pasando. Yo estuve más de 50 años en el PRD, pasé por todas las funciones en el PRD, fui hasta presidente del PRD. Entonces, ¿no hay posibilidades de que lo veamos en los próximos 3 años ocupando una función pública? No, no, ya las funciones públicas para mí terminaron. A mí lo que me queda ahora es tratar de completar mi realización como abogado, como padre de familia, como esposo, porque no voy a durar toda la vida, no voy a durar para siempre. Mi mamá tiene 96 años de edad, quizá yo pueda durar mucho, pero mi papá murió a los 42, o sea que es una bendición, sí. Es una bendición. Como también vamos a ver en este video. Otro mensaje de una persona que yo sé que es muy especial para usted. Veamos. Hoy celebramos por partida doble. Por un lado, celebramos la vida de un ser muy especial y por otro lado, celebramos su condición de padre. Yo me siento muy contenta, Lenis, por esta oportunidad que tú nos das de poder hablar sobre Emmanuel en su plano personal. Emmanuel es una persona, primero, muy amada y respetada por toda su familia, porque es una persona que tiene muy clara todos sus roles y sabe en qué momento debe siempre estar presente. En cuanto a sus amigos, es un amigo incondicional, siempre está en las buenas y en las malas. Es una persona llena de detalles para su familia, para sus amigos. Es el primero que llama a felicitar en un cumpleaños. Es una persona que te trae un detalle sin un motivo alguno, sin un día para celebrar, porque él dice que todos los días de vida son motivos para celebrar. Es una persona que cuando hay que estar serio es el más serio, pero cuando hay que fiestar es el que más disfruta. Le encanta el baile, le encanta cantar, le encanta escribir, le gusta escribir poesías, le gusta escribir cuentos, historias, le gusta ver series de historia. A mí me encanta verlas con él porque él le enseña mucho a uno sobre historia. En cuanto a ser ciudadano, es un ciudadano muy preocupado por el mundo y por todo lo que acontece en su país. Ahí siempre digo que mientras nosotros dormimos, él está leyendo, estudiando, escribiendo y viendo cómo aportar cosas nuevas y corregir otras dentro de su país. En fin, Emmanuel es un ser humano realmente excepcional. Es un ser humano que sabe vivir en cualquier condición y nunca se queja en realidad. Es una persona también llena de humildad. Adora a sus seres queridos, a sus familiares, a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos. En fin, yo estoy muy contenta de poder compartir algo personal sobre una persona tan especial. Mi esposa Jackie, sí, es mi adoración. Se nota y lo emocionada que ella se ve cuando habla de esas virtudes. Vemos aquí, ella hablaba de que es el que más disfruta cuando está en un baile. Doctor, ¿cómo usted saca tanta energía a esa edad? Es casi un atleta, hace ejercicio, baila. ¿Cómo logra todo eso? Mira, yo desde pequeño
siempre he hecho mucho. Pero un bailarín, doctor, pero... Me gusta bailar, sí, me gusta bailar. Y todavía bailamos y salimos. Ahora la pandemia nos ha limitado mucho, pero regularmente salimos una vez a la semana a bailar. Sí. Y entonces... sí. Pues yo te decía que yo desde pequeño siempre hice mucho ejercicio. Cuando yo tenía como 13 años por ahí, mi hermano y yo nos levantábamos a las 5 de la mañana a hacer ejercicio de pesas. ¿Sabes con qué? Hacíamos unas pesas de cemento con lata de pintura. Y teníamos una barra para hacer ejercicio también. Y entonces me acostumbré desde pequeño a hacer ejercicio. No me desarrollé como atleta, ni tampoco creé una musculatura, pero mi organismo está acostumbrado a hacer ejercicio permanentemente. Tiene condición física. Sí. Doctor, si hablamos un poco del plano político, recientemente usted fue designado para llevar a cabo unas investigaciones con relación a la carretera del Coral, ¿no? No, del peaje Sombra. Del peaje Sombra, el nordeste. ¿Qué tanto hemos avanzado en ese sentido? Y luego de la pausa, me gustaría que me responda si ya hay alguna definición sobre si va el gobierno dominicano a demandar a través de los organismos internacionales competentes un arbitraje o hay posibilidad de llegar a un acuerdo con esta empresa. Con los cinco o más, nos vamos a pausa. Ya volvemos. Más, vamos a hablar sobre polémicas licitaciones otorgadas por el Estado Dominicano a empresas nacionales y extranjeras que han sido motivo de disgusto para la población por representar desventajas y violaciones de legislaciones. Número 5. Los 100 millones como ayuda a los artistas. La decisión del gobierno de donar más de 100 millones de pesos como apoyo solidario a 70 artistas locales a través del Gabinete de Políticas Sociales generó que miembros de la sociedad civil y la ciudadanía criticaran duramente esta acción tras determinar que no se cumplió con el debido proceso administrativo, violando de ese modo varios principios de la Ley 340-06 de compras y contrataciones públicas. Número 4. Marca País. El 20 de octubre del pasado año 2020, República Dominicana fue escenario de un vergonzoso momento tras descubrir que la identidad gráfica que había licitado por 32 millones de pesos con una empresa mexicana era el resultado de una violación al derecho de propiedad intelectual. Así se consideró tras conocer la creación de un logotipo que en 2014 diseñó el ruso Iván Bobrov para otra marca. La crítica en las redes fue brutal. Luego de esto, el Estado se vio en la obligación de lanzar nueva vez esta licitación. Número 3. Asfalto de los 11 mil millones. Según expedientes depositados en la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Obras Públicas contrató, casi finalizando la pasada gestión de gobierno, a 38 empresas para asfaltar miles de kilómetros de carretera y avenidas en diferentes puntos del país por un monto de 11.500 millones de pesos. Este caso, altamente cuestionado, fue presentado tras encontrar indicios de que hubo irregularidades y violaciones a la ley actual de compras y contrataciones. Número 2. Punta Catalina. Sin dudas, esta es una de las licitaciones más controversiales realizadas por el Estado. La termoeléctrica se ha mantenido en el trayecto de las críticas desde que fue sometida a concurso para elegir quién se encargaría de su construcción. Esa chispa detonó aún más cuando otorgaron contrato a la empresa brasileña Odebrecht, actualmente objeto de múltiples procesos judiciales en diferentes países. Se estima que esta obra fue sobrevaluada con al menos 500 millones de dólares. Y finalmente, la posición número 1, peaje Sombra. Este polémico contrato ha sido el centro de diatribas desde que el Estado Dominicano acordara con la empresa Autopistas del Nordeste S.A. el financiamiento del 80% del costo total de la obra, a cambio de que ésta pueda recaudar el 100% de los peajes en ambos trayectos por 30 años ininterrumpidos, iniciando desde el 2008, además de atarse de forma obligatoria a desembolsar un ingreso mínimo durante el tiempo de operación del proyecto. El costo de la obra fue de unos 300 millones de dólares, pero a la fecha, el Estado ha pagado aproximadamente el doble del precio inicial y aún restan 17 años. En los 5 o más, hemos presentado polémicas licitaciones otorgadas por el Estado Dominicano a empresas nacionales y extranjeras.
Seguimos con más en Opiniones. Recuerden nuestras redes sociales, @LenisOpiniones, @LenisGarcíaG. Igualmente nuestro canal de YouTube, donde pueden seguir el contenido de cada una de nuestras entregas y de nuestros programas. ¿Cómo van las cosas con el peaje sombra y la responsabilidad que usted asumió como abogado contratado o consultado, digamos, por el Poder Ejecutivo para estos fines, para esta investigación? ¿Se va a incurrir en un arbitraje o se está llegando a una conversación, un acuerdo con esta empresa? Mira, debo decirte que el pasado día 20 yo entregué mi informe, consulta, al Poder Ejecutivo. Un informe bastante amplio, 50 páginas tiene el análisis de ese contrato. Y hice mis recomendaciones. No sé cuál será la decisión del gobierno en ese sentido. Es una decisión política más que jurídica. Pero ya yo terminé mi trabajo. Hace unos 3 meses trabajando. Y de esas investigaciones y ese informe, doctor, ¿cuáles cosas nos pudiera compartir con relación a lo que usted como profesional contratado pudo observar allí? Bueno, te puedo decir, en principio quizás no debería hablar de esa consulta, pero es un asunto de orden público, es un asunto público. No te puedo decir cuáles fueron mis conclusiones ni mis recomendaciones, porque eso está a la decisión del presidente. Pero las cosas que encontré ahí, un contrato terrible. Eso fue un contrato completamente lesivo para el Estado Dominicano, un contrato en que se violaron, yo te diría que se violaron, además de la Constitución de la República, más de 10 leyes. Ese fue un contrato hecho cuando aquí se acostumbraba en una época a decir, pide por tu boca. Esa es una expresión que hay, pide lo que tú quieras que te lo voy a dar. Pues eso pasó ahí. Con esos contratistas, concesionarios, como se les llama, se les dio lo que ellos pidieron, más de lo que ellos pedían, se les dio. Solo con un sí y un no, porque quizá usted no va a querer, y es algo que se respeta por la condición que tiene en este contrato quizás, pero hay, con las irregularidades que ustedes pudieron determinar, posibilidades de que esto pueda conllevar a un proceso judicial, un nuevo caso ante el Ministerio Público. Yo creo que habría posibilidades. Bien. Nos vamos un poco a hurgar en la historia. Ese es un contrato que solamente hay que leerlo. Yo tuve un profesor en la universidad, recuerdo muy bien, que decía él que para uno saber si un juez se había corrompido, solamente había que leer la sentencia. Que la sentencia le decía a uno. Le daba un indicio, eso es así. Pues ese contrato, leerlo solamente da un indicio. Ese es un contrato que refleja desequilibrio, complacencia, entrega de lo nacional a simple vista. No hay que leerlo. Bueno, vamos a esperar entonces cuál va a ser el desenlace. A propósito, sin embargo, tiene 20 años. 20 años de vigencia. Fue en el 2001 que se firmó. ¿Y hay posibilidades de que el Estado pueda, de conformidad con las condiciones de este contrato, dejar sin efecto, suspender este contrato? Yo te diría, como Van Inter, todas las posibilidades. Doctor, ¿qué opina usted de los procesos judiciales en contra de la corrupción pública que ahora mismo están en curso en el sistema judicial dominicano? Mira, te voy a confesar algo. Inicialmente no me pareció atinada la decisión del presidente. Yo decía, desprenderse de un arma tan importante como el Ministerio Público para lograr lo que él quiere. Sin embargo, debo admitir que fue una decisión inteligente, yo diría. Sí, los resultados no los podremos ver todavía, pero yo creo que fue una decisión inteligente. Porque si con todo lo que el desprendimiento, diríamos, del Ejecutivo respecto a los casos, todavía se le acusa, que no fuera si el Ministerio Público fuera designado por el presidente. O sea que una manera de desvirtuar esa acusación anticipada era dejando que el Ministerio Público fuera completamente independiente del Poder Ejecutivo. Me pareció inteligente la decisión. No estuve de acuerdo al principio, pero
los resultados parece que son favorables. Sobre todo, que es incuestionable la designación de la doctora Miriam Germán ahí. Yo no estoy muy de acuerdo con el resto, porque el resto no los conozco siquiera. No tengo ni en favor ni en contra ningún criterio. Pero respecto a ella, sí, todo el criterio favorable. Claro, la conozco, claro, bien. La impronta la hoja de vida y hoja profesional de doña Miriam es algo muy atinada, muy atinada. Que todo aquel en contra, en favor sí. o no, tiene que reconocerla. Claro, claro. En todas sus posiciones públicas y su transitar por la administración pública, ¿en algún momento recibió usted alguna propuesta indecorosa o que tuviera permeada de llevarlo a cometer un acto de corrupción? Mira, honestamente, nunca recibí ninguna oferta. Pero sí te puedo decir que algunas personas, sin ofertarme nada, se equivocaron conmigo. Te voy a narrar un hecho. Porque tampoco. Un día va un señor a la consultoría jurídica, yo siendo consultor jurídico, amigo mío, y me pide una tontería. Yo hablé con el presidente dijo, sí, eso no es ningún problema, que lo autoricen. Y él me dejó con un secretario un sobre. Y él se fue. Después que él se fue, el secretario vino y me trajo el sobre. Y dije, ¿qué es eso? Ah, el señor le dejó eso. Yo lo abro. Era un dinero, yo ni lo conté. Digo, no, pero debo haber eso a ese señor inmediatamente. Entonces él se volvió muy avergonzado. Dijo, no, porque tú parece que no me conoces. ¿Cómo tú te atreves a eso? No, que viene la campaña. ¿Qué campaña el carajo tú me estás hablando a mí? No. Entonces, detalles como esos, que alguien se atrevía inconsultamente. Pero después no. Hay gente que se acercaba. Por ejemplo, un día yo fui a San Juan de la Maguana y una profesora, una viejita, se me dice que me agradece que yo le di su pensión. Allá iba muchísima gente. En esa época la consultoría manejaba las pensiones, no había una superintendencia de pensiones. Y se daba pensión. Estaba el famoso seguro social. Sí, bueno, y entonces, no, y la pensión del Estado también, que se dan. Y entonces vive mucha gente que yo no conocía y yo le daba. Pero un día había un. Y yo conocía que ahí me hablaba por la viejita. Pero un día me dice mi socio, oye, San Juan de la Maguana, se me acercó una señora que le dio un dinero a un tipo para que conseguirle su pensión. Y que... Entonces, ese tipo que iba allá como amigo mío, pero detallito, tontería, pero él parece que picoteaba. Él parece que tenía un peaje. Así, usaba esa... Y le prohibí entrar al palacio. Muy bien. O sea, no. Hay cosas de esas que... Pero esas son tonterías. Claro. De todos los gobiernos, de Trujillo hacia la fecha, ¿cuál entiende usted que ha sido el mejor y cuál ha sido el más corrupto desde su óptica? Mira, honestamente, si yo te dijera que entiendo que el mejor es de Jorge Blanco, la gente no me lo va a creer porque yo fui parte de ese gobierno. El de don Antonio, también yo fui parte de ese gobierno. Pero te puedo decir con toda honestidad que para mí, de los gobiernos de oposición, digo oposición, no me voy a referir al PLD, claro. Digo de lo que es del PRD, que yo, porque contra la gente piensa que yo no fui parte del gobierno de Hipólito. Yo ayudé a que Hipólito llegara, pero yo no fui parte de ese gobierno. Creo que el gobierno de Hipólito tuvo una parte buena, una parte mala, pero en términos generales y por función de los resultados, yo creo que el de don Antonio fue el menos objetable. Lamentablemente el gobierno de Salvador, del que yo participé, terminó mal por razones que ahora no viene el caso a explicar. Y lamentablemente don Antonio se suicidó, pero no se suicidó por asunto de gobierno. Bueno, su hija dio unas declaraciones recientemente donde ella dice que no fue por un tema de corrupción, sino por un tema personal. Tendremos tiempo en otra entrevista para hablar de eso. Usted es amante de la poesía, de escribir. Y nos gustaría, de ser posible, que nos recite unas de su poesía. Tenemos una aquí que para facilitarle el trabajo se la podemos poner en pantalla para que nos lea esa poesía de su autoría. Mira, yo a veces, yo he escrito de joven algunas poesías que se han perdido por ahí, algunas cosas. Pero a mi esposa le he escrito algunas poesías, se las leo a ella, etc. Yo no sé cómo tú conseguiste eso, pero yo no sé. No se ve ahí.
Mira, ese es un poema que yo le escribí recientemente a mi esposa. Sí, recientemente. Aquí. Sí. Oh, mujer, tenerte cerca es todo cuanto ansío. Y llegar contigo donde habitan los benditos. Déjame sentir el calor de tu mirada y la suavidad de tus besos. Quiero oír tu voz que enloquece mis sentidos y tu silencio que me dice tantas cosas. Déjame ser tu pensamiento y tu vivencia, tu idea y tu existencia. Quiero ser tuyo en esta vida de cruces y llegar contigo al infinito. ¡Qué bello! Sí, yo le he escrito varias poesías y varios poemas escritos, pero como te digo, uno las escribe porque eso es lo que siente en ese momento. La inspiración. Sí, la inspiración. Yo se la leo y se queda ahí en el aire. Sí. Pero últimamente que yo le tengo una sorpresa. Ah. Ya casi el tiempo se nos agota y le tengo un videíto muy especial que quisiera que producción me lo presente en este momento. Felicidades, abuelito. Feliz cumpleaños. Te amo. Que pases un lindo día. Y que disfrutes con Jacqueline y con tus hijas el día de cumpleaños. Un besito grandote. Matilde. Adiós, abuelito. Te amo. Esas dos personitas somos tú y yo. Y entonces ese es un Among Us que no sabes lo que es. Y entonces este es un arco iris. Esta es una nubecita y este es un sol. Y este es... Godzilla. Te amo. Bye. Un beso. Nietecita, esa es mi vida, mi encanto. Ay, pero tú sí me has dado un premio grande. Bueno, doctor. Este es el día más feliz de mi vida. Ay, gracias, gracias. Y de verdad que nos llena de mucha emoción ser parte de este día tan especial. Desearle un feliz día, que pase o termine de pasar ya una feliz noche del Día de los Padres, luego de tantas emociones. Felicitar también por su cumpleaños. Y a sus hijas, a todas las cómplices que nos ayudaron para lograr los resultados de esta entrevista. Muchísimas gracias. Ay, gracias, Le. Te lo agradezco. ¿Cuál es el legado que usted quisiera dejarle a esa familia tan hermosa? Que sean honestos. Doctor, muchísimas gracias. Esas lágrimas de alegría, de verdad, que nos llenan de emoción. Y yo sé que sus hijos, su familia... Mucha gente que sabe de esta entrevista las disfruta con usted y con ellos en este momento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Felicitar a los padres en este día especial. Quisimos presentar una historia de un papá que tiene un legado importante para motivar a los padres dominicanos para mostrar que sí se puede trabajar duro, ser papá y cumplir con este rol tan especial. Feliz Día de los Padres. Nos veremos, Dios mediante, el próximo domingo. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Mi cariño, no sé cómo agradecerte.